Matildita. Soy yo, la abuela. Sentime, Matilde. ¿Vos qué hacías con el turco ese? ¿Para dónde íbamos al final? Hacer una prueba, abuela. Pero prueba. Vos tenés que tener cuidado con esa porquería del SIDA que anda por ahí. Vos acordate lo que te dice la abuela. Los hombres son todos degenerados. Es una prueba artística, abuela. ¿Vos te crees que yo no tengo hombres por ahí que me arrastran el ala? La cola de la jubilación. Siempre hay algún viejo. Yo no le llevo el apunte porque me había juntado con un viejo para que, para cuidar a un enfermo. Lo único que quieren es que una le lave los calzoncillos, nada más. Yo estoy bien como estoy. ¿Cómo vamos a ir? Después de todo el escándalo que armó esa mujer. Después de todo lo que declaró mamá ante la cámara. Pero Antonio, por favor, era un hombre muy importante. Va a estar todo el mundo ahí. Sí, pero también va a estar toda la televisión. Sí, ya lo sé. Y también va a estar parte del Ejecutivo y la Cámara de Senadores en pleno y la Cámara de Diputados más de la mitad, Antonio. Pero tenemos que ir porque era un hombre demasiado importante. Además, a nosotros nos une con Zoraida algo más que una amistad, Antonio. Tenemos que ir. Llegó el Jorge. ¿Qué haces a esta hora acá, Jorge? Pero mirá la hora que es, está durmiendo. Son 7:30 de la mañana, tenés que venir a esta hora. Pregúntate qué hago aquí y ni siquiera esperaste la respuesta. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Te parece que son horas de hacer visitas? ¿Sintieron la radio? Sí, el muerto de la fiesta. Parece que era muy importante. Lo van a velar en el Congreso y todo. Por eso vine. ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso? ¡Dejen dormir! Mirá, Matilde, vos y yo tenemos mucho que hablar, ¿eh? Así que ya mismo te estás levantando. A ese narco lo van a ver en el Congreso. Yo creo que tenemos que ir. ¿Pero qué vas a ganar con eso, Jorge? ¿Qué te pensás? ¿Que por hacer acto de presencia o por ir a llevarle el pésame a esa mujer a nosotros nos va a dar algo? Escuchame, Sergio tiene razón. ¿Qué, nos va a firmar un cheque en blanco? Pero ustedes vieron cómo estaba la viuda esa con el cacho. Sí, en pedo. No, estaba caliente. Sí, con el cacho. Y solamente en pedo se puede estar caliente con el cacho. O estar muy desesperada, qué sé yo, ¿viste? Porque la viuda tenía las defensas bajas. A lo mejor se enamoró del cacho, pero quién sabe. ¿Cómo a lo mejor? ¿Cómo a lo mejor? Seguramente que se enamoró del cacho, Jorge. Pero yo no lo voy a dejar al cacho que tenga nada con él. Esa mujer es grande para el cacho. El cacho, ¿cuándo sale? Pero mamá, pero ¿qué dice, mamá? Pero hay que dejarlo. No, ¿cómo lo vas a dejar? En mano de una mujer como esa. Nosotros no tenemos derecho a meternos en la vida de los demás. Que están gritando esta hora. ¿Qué? Pero son las 7:30 de la mañana, tiene que discutir bueno, ahora. ¡Vaya a discutir a la cocina, mamá! Es él, no soy yo. Hasta la mitad de las calles. ¿Cómo le va? Está todo el mundo, María. Sí, sí.
Tú no descansas nunca, ¿no? No, no descanso nunca porque Julio Petrocelli se murió en el momento en que tenía 3 procesos y yo los pienso continuar. ¿Qué era tan importante? Ay, abuelita, yo tengo muy mala suerte. No digas eso, Matilde. Sí. Tuviste suerte que se muriera a tiempo porque lo único que hubieras conseguido era cosechar degradación y humillaciones y algún que otro regalito barato. ¿Te vio, Marianela, que al final nos vemos todos los días? Sí. Somos como de la familia. Está. Están Antonio, están es todos. Es ella, es María, la mujer. Vamos. ¿Antonio? ¡Nora! ¡Mira! ¿Qué necesidad tenían de venir? Nora, Antonio ahora es diputado y ese hombre era muy importante. Ay, Dios. Nosotros vinimos a traer nuestro más sentido pésame. Bueno, perfecto. Entonces yo le voy a decir a Zoraida que ustedes vinieron a darle sus condolencias, pero no tienen ninguna necesidad de quedarse. A mí me trajeron. Yo no quise venir, ¿eh? Emilia, vos siempre tan discreta, con una intuición tan fina. Antonio. Antonio, ¿por qué no te vas adelantando y le decís a Zoraida que yo ahora voy a ir a darle un abrazo y a ofrecerle mis pechos fraternos? Nosotros vamos con él. ¿No, Sergio? Vení. Pero, Jorge, sí. Va a quedar rarísimo que ustedes sin conocerla... ¿Pero por qué? Pero si yo siempre lo admiré a Petrocelli. Además, hemos estado en la fiesta con él y somos hermanos de Antonio. ¿No es así, Sergio? Sí. ¿Viste? ¿Quién podría negarlo, Jorge, con lo orgullosos que estamos nosotros de eso? Pero, Antonio, anda. ¿Pero no ves que esa periodista está con ella, Nora? ¡Ay, qué cruz! ¡Dios mío, qué cruz! Vinimos toda la familia. Está Jorge, el Sergio, la Susana trajo las criaturas, vino la Elvira, a la Emilia y al Cacho usted ya lo vio, al Cacho ya lo vio. Y yo, y la Matilde. Y la Matilde. Yo la acompaño en el sentimiento, ¿eh? La señorita acompañaba a su marido en el momento de su deceso. ¿Ah, sí? Sí. Mientras usted perseguía a un jovencito inexperto al que prácticamente había desnudado, su marido... Su marido le estaba en el auto con la Matilde y le pedía la prueba... ¿De veras? Qué interesante. Ahora, si me permiten, quisiera quedarme a solas con mi dolor o es mucho pedir. Señora, ¿qué va a pasar con los procesos que tenía en vida su marido? Mire, le ruego que no enlode el buen nombre de este pobre cadáver. Acoge a este hijo dilecto entre tus elegidos. Nada hacía suponer esta partida repentina. Y claro, fue una sobredosis. Porque sabemos que los elegidos mueren jóvenes. Y sí, fue en el auto, adelante de una mueblada. Hoy día creo que la llaman Telo. El Telo. Porque tu ejército inmortal está formado por iluminados, por espíritus selectos. La Matildita estaba con él. Él le había pedido una prueba y por eso necesitaba un lugar discreto. Antonio. Llévatela de aquí. ¿A quién? A tu madre. A nuestra madre. Bueno, ahora llévatela, que después hablamos. Estamos desesperados. Es una crisis muy grave. Esto no es el lugar. Sí que es el lugar, porque a vos te da vergüenza. Y así te puedo chantajear. ¿Y lo confesás? Sí, claro que lo confieso. ¿Qué esperas de mí? Ayuda. Ya te ofrecí ayuda. No me hagas hablar. Si me empujas, soy capaz de hablar aquí, en este lugar sagrado, donde acude tanta gente. No me hagas callar, porque si no, mirá qué grito, ¿eh? Sí. Porque el paraíso existe y nosotros sabemos que existe. Bueno,
Esta puerta. Yo nunca puedo caber por esta puerta, Jorge. Yo no sé por qué mi disco quejándote de todo. Pero, mamá, yo prefiero comérmelo. ¿Y si no funciona? ¿Cómo no va a funcionar algo que funcionó siempre, Jorge? Por favor, no hay nada mejor contra la mala suerte que quemarlos por otro. Tiene que ser. En una sartén bien grande hay que quemar medio kilo de poroto payare. Porque parece que es todo el humo que largan los porotos lo que hace espiantar a los malos espíritus de la casa. ¡Ay, lo que pesa esta criatura! Che, está cada vez más linda, Mamá, mamá, no la llamen femenino, que yo tengo la sospecha y sobre todo la esperanza de que sea un varón. Gracielita, ¿me haces el favor de quedarte calladita, hacer una siesta, que a mami le duele mucho la cabeza? Vos estás nerviosa otra vez, Susana. Vos ya estás nerviosa. No se olvide que a papá también le duele la cabeza, Pero mamá, no se puede tener tanta mala suerte, ¿verdad? Ay, Jorge, pensé en Emilia. No puedo ni quiero. Por una vez déjame ser egoísta, déjame pensar solamente en mí. Jorge, si vos no fueras tan distinto, serías igual a tu padre, siempre quejándote de todo. Tenémela un poquitito, anda. No, mamá, tenelo. Ahí está. Susana, ¿encontraste, Susana, algo? Sí, queda nada más que medio kilo más o menos de poroto de soja. No, no puede ser. Tienen que ser de los payares. Pero vos no buscaste bien. Déjame que yo tengo. No, yo no busqué bien, mamá Cora. Yo nunca busco bien. Busque usted a ver qué encuentra. Tengo guardado porque por eso vos no los debes haber encontrado. ¡Jorge! Casi se cae todo. No, esto porque estaba mal puesto acá. Vos sabés que tenés razón, Susana, me parece que ya no hay más. Pero yo tenía guardado. Y bueno, habrá que arreglarse con los de soja. Esto debe ser bueno igual porque tiene mucha proteína. Son los que cultiva el presidente allá en La Rioja. Estaba muy trabada la puerta. Ya vemos. ¿Cómo está, mamá Cora? ¿Cómo les va? Bien, ¿podemos pasar? Pasa. Cerrame la puerta. ¿Qué es este olor tan fuerte? Lindo. ¿Qué exquisites se están preparando? No, son porotos de soja, pero no son para comer. Menos mal. Mamá, siempre hiciste lo mismo, desde cuando éramos chicos. Pero siempre dio resultado, ¿o no dio? Es para espiantar a los malos espíritus de la mala suerte de adentro de la casa. Decime, Jorge, ¿estás? El Jorge, pobrecito, está vomitando ahí en el baño. Pero, claro, pero por suerte, quiere decir que los porotos le hicieron bien. Está largando toda la porquería que tenía adentro. Son los espíritus de la mala suerte que hacen sus necesidades adentro de la víctima, por joder, nada más. Por favor. Susana, mira. Susana, ¿cómo estás? Medio descompuesta también yo. Ya no puedo soportar más esto. Me acaba de quemar medio kilo de porotos de soja. Bueno, Susana, no me parece mal tener fe en algo, aunque yo sea... Yo ya mismo me llevo a mis hijas a casa de mi mamá porque están vomitando al lado del padre. Oh, pobrecito. Me molesta. Bien. No me dejan vomitar tranquilo. Ay, Jorge, no tenés que ser tan egoísta. Eso quiere decir que las criaturas también tenían el espíritu de la mala suerte adentro, ¿entendés? Jorge. Sí. Qué lindo. Tengo un trabajo para vos. No, ustedes me conocen, saben que me pierdo fácilmente. Jorge, no digas que no antes de escuchar. Jorge, Jorge, tenés que hacer un esfuercito, Jorge. Nosotros queremos ayudarte, queremos ayudarlos a todos y lo vamos a hacer. Pero ustedes tienen que poner algo de voluntad. Elvira. Elvira. ¿Qué es eso? Lo que
acá está. Ay, mira qué bueno. Entré. Entré porque estaba la puerta abierta. Usted de un día errante. No la dejo. Yo sí, claro. Yo estoy en el taller con la puerta abierta. Ay, Dios. Siéntese. ¿Qué pasa? No, vengo muy contenta. Porque no, no quiero. No, que le cae mal, pero bueno. Porque le conseguí trabajo al Jorge. Sí. ¿Dónde? Al Jorge porque quemé los porotos, por eso. Los porotos son buenos. Por algo los porotos dan tanto gas, ¿viste? Bueno, ¿dónde? ¿Con quién le consiguió trabajo? Va a ser gerente general o portero de una empresa muy importante. Y ahora voy a aprovechar para conseguirle trabajo a la Matildita. ¿A mí? ¿De qué? Masajista, Matilde. Ah, yo qué sé. De masajes. ¿Y cómo habla francés? Que hay que usar la cabeza. ¿Cómo no vas a hacer masaje que hay que usar las manos nada más? ¿Masajista de qué? Sergio, ¿de qué? De gente, de persona. No va a masajear perro, ¿no? Parece que la mujer esta, la que era la... La que estaba caliente con el cacho. ¿Sí? ¿Viste? Resulta que también era la mujer del que fuimos hoy, que enterramos hoy al velorio. La lunga. La alta, la grandota. Y ella parece que tiene un montón de estos institutos y ahora que se murió, él se tiene que hacer cargo de todo y hay que darle una mano, pobrecita. ¿Y usted cómo sabe todo esto? ¿Dónde sabe todo? Elvira, lo escuché, lo sentí que hablaban la Nora con el Antonio, hablaban con el Sergio, con el Jorge, con la Susana. Y claro, y ellos no quieren que yo le consiga el empleo a la Matilde, pero yo le voy a conseguir. Nora y Antonio no quieren que la Matilde trabaje de eso. Un instituto de belleza. ¿De mujeres? De mujeres también. ¿Cómo también? Los institutos de belleza son de mujeres. Este creo que es Sex Unique, para todos los sexos. No, mamá, no, no, no. Que aprenda a peinar o a maquillar, que tienen que andar masajeando gente. A mí no me gusta que ande amasando los músculos de gente desconocida. Ay, Sergio, cuando acaba el masaje se lava las manos y listo. Ya los van a atender. Vaya nomás. Emilia, Emilia, te conseguí trabajo. ¿Y de qué, mamá? Vas a ser la encargada de la limpieza en un salón de belleza. Oh, no, mamá, me duele la espalda, tengo reuma, mire la mano. Ay, Dios, sos vaga, Emilia. Cachito, a vos también te conseguí trabajo. ¿Y de qué? ¿No sabe que lo único que sabe hacer es carnear vacas y después está con los muchachos de la Barra Brava? ¡Ay, tía Emilia! ¡Decí que sí! Así toda la familia está junta. Porque yo voy a trabajar, ¿sabes de qué? ¡De masajista! ¡Ay, por qué no puedo ser yo también masajista, mamá! ¿Eh? Pero estás loca, Emilia. Vos de masajista. Para ser masajista hay que ser joven y bonita. Y vos, bueno, te miraste un espejo, Emilia. No es que no seas bonita, vos sos otro tipo de belleza. Una belleza más monstruosa, ¿entendés? Yo no quiero. Es más, me opongo a que Matilde... Vos no tenés derecho a oponerte a nada, Antonio. Dios sabe que los únicos dueños de ese original producto son Elvira y Sergio. Sacarina, por favor. ¿Pero qué es esa casa? Ay, qué sé yo, Sergio. Tengo entendido que es una especie de remanso para señores mayores y menos mayores que van a descargar allí parte del estrés acumulado. Bueno, pero mamá Cora, tengo entendido que... Dijo que era como una especie de instituto de belleza. Sí, sí, es algo así. Zoraida tiene como 20 establecimientos de esos diseminados por todo el país. Sí, sí, pero Matilde no sirve. ¿Cómo? ¿Cómo que no sirve? No, porque no tiene práctica. Pero ahí no van mujeres. Sí, algunas van. Solo algunas. Quédese usted. Y el muchacho. Los demás pueden irse. ¿Los va a dejar presos? Pero no, señora, vamos a hablar un rato. Ay, pero por favor, no los torture. Usted siempre que habla, tortura, ¿eh? Señor, ¿podemos esperar en el salón de al lado? Puede. Vayan, vayan.
Pero, Cacho, si te llegan a hacer algo, vos grita, ¿eh? Por favor. Me llamó la viuda de Petrocelli, que por rara casualidad también es hermana de ella. Así que ustedes van a trabajar para ella, ¿eh? Si Dios y la Santísima Virgen María lo permiten. Bien. Entonces van a necesitar esto. ¿Eso? ¿Pero para qué es eso? Veo que estás familiarizado. Lástima que no hables. Vos podrías ser útil a las fuerzas. Pero... No, saca. Bueno, Musicardi, si usted va a ser responsable de todo... ¿Responsable? ¿Por qué siempre tengo que ser responsable? ¿Responsable de qué? De que no hayan desórdenes en la casa. Pero entonces es peligroso. A mí nadie me dijo que esto fuera peligroso. No. Si es peligroso, yo no tengo ningún interés, ¿eh? Yo soy flojo. Y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Sí, soy un cagón. Y si lo digo con orgullo, soy un gran cagón y no me gustan las armas de fuego. Bueno, no se ponga así. Cálmese. Pero eso no entiendo. Mi mamá quemó los porotos en casa para ahuyentar la mala suerte. ¿Con poroto lo hace su madre? Mi mujer lo hace con arroz. Y con poroto de soja, que dice que son mejores que los otros porque tienen proteínas. Pero no entiendo por qué tengo que usar yo un arma de fuego para defenderme. Para defenderse, no. Para defender al personal. ¿Defender? ¿Defender de qué? Y de eventuales peligros. Usted sabe que hoy en día todo el mundo tiene que aprender a defenderse. Sí, pero usted es la ley, usted es un policía. Lo soy. Y lo digo con el mismo orgullo con el que usted afirma que es un cagón. Pero usted, ¿qué tiene que ver con esa viuda? ¿Es verdad que es su hermana? Sí. Y somos muy unidos. Yo le doy protección. Entonces, ¿por qué yo tengo que...? Yo no sé usar esto. Pero, mi amigo, nadie nace sabiendo. Yo no nací sabiendo, tampoco el muchacho. Nosotros aprendimos estudiando. ¡Ah! Me parece que este nació sabiendo. Pensé que me llamaban de allá. ¿Pero cómo está? ¿Cómo le va, María Elena? ¿Está apurada? Sí, voy bastante apurada. Pero la veo muy contenta. ¿Qué pasó? Cuénteme. Estoy muy contenta, ¿sí? María Elena. ¿Por qué? Por los porotos. Hoy quemé medio kilo de poroto de soja. Se le quemaron los porotos. Mamá, ¿para por qué? Se distrajo. No se quemaron. Los quemé yo para ahuyentar la mala suerte. Dios la tenga allá. La mala suerte. ¿Usted cree en la mala suerte, mamá Cora? Claro, porque si no, no puede ser de otra manera. El Jorge. Sí. Que es tan inteligente, sí, tan sensible. No puede ser que no salga adelante. Es la mala suerte. Él tuvo la mala suerte de encontrar a la Susana. No es mala la Susana, pero está tan nerviosa. Él quiere levantar vuelo y la Susana lo agarra para abajo. Claro. Y usted de esa manera ahuyentó sí, a los fueron, malos los malos espíritus. Claro, ya se fueron. Claro, qué suerte. ¿Está segura que se fueron ahora? ¿Y cómo no voy a estar segura? Sí. Ni bien quemé los porotos. Sí. Él consiguió trabajo, el Jorge. No me diga, qué suerte. Sí, él y toda la familia. ¿Toda la familia? ¿A dónde? El Jorge, en la... ¿A dónde era? ¿A dónde? Todos en el mismo vio lugar. Vio comando de la cabeza. Qué suerte. Él consiguió en un instituto de belleza. ¿Quién? El Jorge. ¿Y los demás? El Jorge va a ser el gerente comercial, adscrito a la gerencia. Y después le conseguí a la Emilia. Mire que no es fácil conseguir trabajo a la Emilia. Va a ser la encargada qué de suerte. La higiene. Y qué logramos bueno. que el Cacho fuera la mano derecha de la higiene. Pero como todos consiguieron lugar, consiguieron trabajo en el mismo lugar. Sí. ¿Y quién les consiguió ese ¿Y trabajo? ¿Y quién va a ser? Mi hijo Antonio le consiguió. Yo le conseguí a la Emilia. Sí. Y al Jorge y al Cacho. Y eso le consiguió Antonio. Y yo le conseguí a la Matildita. Ah, sí. La Matilde va a ser masajista de ahí adentro. ¿Masajista? Y le conseguí enseguida. Ni bien la vieron, la contrataron, ya la dejaron trabajando. Antonio le consiguió ese trabajo. Venga, nosotros la llevamos. Cuénteme mejor, así me explica un poquito, termino de entender. Ella ya la dejaron haciendo masaje ahí adentro. Ah, sí. Sí, porque ahí tienen mucho que... Cuidado. Bueno, suba con cuidado que nosotros la llevamos.
Acá tengo que subir. A ver. Es que yo no ando bien ni de la pierna ni de la cara. Me tira mucho del brazo, me tira mucho. Cuidado, vamos. A ver, una patita, mamá, cobra. Ahí está. Ahí está. Muy bien, cierre la puerta que no se caiga. ¡Ay! Saben que el lugar a donde van a ir a trabajar es un... ¿Sauna? No, señor Musicardi, no es un sauna, es un prostíbulo. Marianela, sudar se suda, mire que yo lo vi con mis propios ojos. Sí, Marianela, usted debe estar confundida. Este lugar, ¿sabe de quién, eh? Mira la mujer alta, la que estaba medio caliente con el cacho. Zoraida, mamá. Tenía cuidado con lo que dice, ¿eh? Mire que para mí este nombre es sagrado. Mire, señor, para usted ese nombre será sagrado, pero esa mujer tiene un prostíbulo. Uno no. Tiene más de 20 diseminados por todo el país. Usted anda buscando hace mucho tiempo que alguien la reviente. Ustedes acaban de escuchar. El señor comisario me ha amenazado. Y esto no es la primera vez que sucede. Esto ya se está convirtiendo en una vieja y mala costumbre. No perdamos más tiempo y vayamos ya porque la Matilde hace varias horas que está en el sauna. Vamos. Sí, la dejaron adentro porque ya está masajeando gente. Había muchos clientes que tenían mucho estrés y yo no sé ella cómo se va a arreglar porque nunca hizo masaje. Ahí es donde debe contar la intuición femenina, Jorge. Ella debe saber. Ay, Susana, no te atropelles, que me resulta muy difícil entenderte. Pero... ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No, se armó un... iba a decir quilombo, pero no, es que no encuentro no. La... Se armó un quilombo frente a la comisaría con toda la familia, menos los que estamos acá, y Peñalosa, todo delante de las cámaras de esa periodista. Mira. Susana, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, está. Corta rápido, que no hay tiempo que perder. Ay, Dios mío. Yamila, sí, Antonio. ¿Qué tal? Dígame, ¿hoy entró a trabajar una jovencita? Sí, esa. Ay, Matilde, ya sabía que no era un instituto de belleza. ¿Qué es entonces? Por favor, Yamila, no la dejen trabajar. Que no le toque ni un solo pelo, ¿me entendió? ¿Cómo dice? Que ya le tocaron varios. Era un sauna. Y el corazón me lo decía todo el tiempo. ¿Cómo caí? Yo no quiero enterarme. Bueno, cálmense, por favor. No tienen por qué pensar lo peor. Yo tengo fe en que hayan usado preservativos. ¿Preservativos? ¿Para dar masajes? Buenas. Venimos de parte de la señora de Petrocelli. Adelante. Póngase cómodo. Permiso, por favor. Muy bien. Servicio heterosexual por allí. Servicio gay por aquí. Nosotros no solicitamos ningún servicio degenerado. Solamente venimos a... No lo digas. ¿Pero cómo hacemos? ¿Qué hacemos, Sergio? Queremos los servicios de la nueva pupila. Envíenme a la nueva, por favor. ¿Con quién está? Imposible. No se puede interrumpir. Imposible. Permiso, gracias. Bueno, soy el nuevo. ¿El nuevo qué? Es el nuevo, viene a trabajar. Déjenos entrar, señor. Servicios para ancianas no hay.
A menos que paguen extra. Perdón, ¿eh? No. Perdón. Deje, perdón, no. Tenemos que pasar. Perdón. Ay, no lo dejó. Quiero salir de aquí. Tengo que salir de aquí antes de que tu madre entre. Bueno, vamos. Antonio Musicardi, estoy con el Jorge, que es mi hijo, está Mariana, está mi nieto el Cacho. ¡Abra! Ay, perdón, señora Musicardi, no la había reconocido. Vio, no tendré que haber dejado entrar mucho antes. Pero vio que tenía que dejar entrar, ¿eh? Ni siquiera la reconocía a usted, señora Musicardi. Qué honor. Cuánto lamento la muerte del señor Petrocelli. Yo hubiese querido cerrar por duelo, pero la señora Zoraida se negó. Ya, no se preocupe. Jorge, vos no sentís este olor acá. Es el perfume de Nora, mamá. Ah, me parece, señor. Está Nora. Nora, ¿sos vos? Y está el Antonio también. ¿Y por qué te ocultas la cara, Nora? Si vos sos tan linda, tenés un... debe ser que tenés la herida del otro día. ¿Sabés qué es bueno? Lo vi en el canal de... No me acuerdo ahora. Un churrasco arriba la cara. Mamá. ¿Por qué trajo a esta gente? Porque Marianela le quiere hacer un reportaje a la Matilde. Y yo vengo a renunciar. El Cacho y yo venimos a renunciar. Porque no queremos saber más nada con las armas de fuego. ¡Pero dejá de hacer ruido, carnal! Bueno, está bien, está bien. No te pongas así. Pues solo una sugerencia, Cachito. Señor Musicardi, ¿usted prefiere que yo denuncie ante la justicia que este sauna en realidad encubre un prostíbulo? ¡Ay, qué linda propaganda para la Matilde! ¡Ay, mamá! ¿Qué dice? ¿Quién es? ¡Sergio! Estaba Elvira, vos también. Disculpa que le di la espalda. Mamá, ¿cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo puede prostituir a su propia nieta, mamá? ¿Y viste qué no hace una abuela por su propio nieto, eh? Esta casa es una de las más importantes del país. Aquí viene lo mejor de lo mejor. Bueno, muchachos, a trabajar. Vamos. ¡Alto ahí! ¿Cómo? ¿Dónde crees que estás? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Señora, ¿usted qué es dueña de esto? ¿Pero qué dice? ¿Cómo dueña? ¿Pero qué? ¿Usted me difama? Esto es un complot en contra de la familia Musicardi. ¿Cómo? ¿Nora, vos sos la dueña del prostíbulo? No, claro que no. Ay, perdón, entonces es un prostíbulo. Yo no quise, mira. Usted lo que tiene que hacer, mamá Cora, es tratar de no ayudar más, ¿me entiende? Porque es una espina que tengo clavada. Estuviste comiendo pescado otra vez. Sergio, ella no tiene que comer pescado, bueno, por los nervios, ¿no? Entonces, señora Musicardi, caigo en la cuenta de que usted es una de las dueñas. Mire, señorita, señorita, si usted tiene un mínimo de decencia, no puede acusarme a mí de una cosa tan gruesa y sucia. Usted hace muy mal en avergonzarse de este negocio. Aquí se ofrece un servicio público. Aquí viene gente del más alto nivel político y social. Bueno, basta, basta, basta. Nora, Nora, espera, por favor, antes tengo que rescatar a Matilde. Mi princesa. ¿Qué te han hecho, mi princesa? ¿Qué le han hecho? ¿Qué planes tenés para Matilde? Decime, Antonio. ¿Por qué te brillan los ojos de esa manera cuando hablas de tu sobrina, Antonio? Como verán, estamos ante una nueva faceta de este oscuro personaje que ha llegado a la política, sorteando los obstáculos más sucios. ¿Desde cuándo sos socia de Zoraida, eh? ¿Por qué te asociaste con ella? Decime. Ay, para no depender tanto de vos, Antonio. Hice mal en querer tener cierta independencia. Lo hiciste a propósito, pasá. Lo hiciste para desprestigiar a Matilde en este lugar. ¡Matilde! ¡Quiero a mi hija! No se puede, de aquí no se pasa. ¡Llama a la policía! Aquí está todo en regla. Vio que está en regla, Marianela. Yo le... Viene gente de lo mejor. ¡Matilde! ¡No se puede! Esto es una intimidación. Esto es lo que querían que yo hiciera. Esto es imposible, yo no puedo. Pero será posible que no puede existir un trabajo sencillo para mí. ¡Será posible, Jorge, mamá! ¡Jorge, que le dé paciencia, Jorge! ¡Esto! ¡Mira la gente! ¡Pero esto es Sodoma! ¡Sodoma! ¡Sodoma!
Yo lo conozco a ti. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Cuántos son, al final? ¿Por qué? ¿Por qué me ofrecen siempre estas oportunidades a mí? ¿Por qué? ¿Por qué ibas a trabajar acá, Jorge? ¿Quiénes eran esta gente? ¡Hilda Matilde! ¡Matilde! ¡Si la encuentro con las manos en la masa, la masacro! ¡Mirá! ¡Matilde! Pero, ¡ay, por Dios! ¡Así no se puede concentrar! ¡Matilde, por favor! Decime una cosa. Decime dos cosas. Primero, ¿quién te trajo a este lugar? Y segundo, dame todos los nombres de la gente que visita este antro. María Elena, miren lo que yo encontré. La estuve mirando. ¿Qué es esto? Ahí estaba de pero otro esto, lado. Esto es una agenda, mamá Cora. ¿De dónde la sacó? Allá, ahí. Esa es la agenda de este lugar y tiene nombres. Nombres muy importantes. Matilde, decime, ¿qué te enseñaron ahí adentro? ¿Qué aprendiste? Nada. Vos sabés que el trabajo es bastante fácil, papá. Lo que pasa es que, bueno, me llama la atención los ricos. Yo pensé que los ricos eran, no sé, normales, como todos los hombres. Pero ¿sabés que no es así? ¡Ay, Dios! Tenemos una bomba acá dentro. ¡Traiga eso para acá! ¡No! ¡Ese es el secreto! ¡Sí! Pero, ¡sí! ¡Deme! Por su propio bien se lo digo. Trate de enterarse de quiénes vienen aquí. Pasado algo, nena. ¿Y cómo sabés que no le pasó nada? Yo exijo que la revise un médico. ¿Médico? ¿Por qué? Vos no te sentí bien y me lo... A mí no me dijeron no, mamá, nada. Mire, mamá, pero usted ya hizo bastante por él. ¿Por qué no te la llevas a tu casa? ¿Le dieron trabajo o no le dieron trabajo? Pero no sabés con quién estás hablando. Pero soy Mister Desgracia. A mí nada me sale bien. No digas así, Jorge. ¿Sabes que yo me equivoqué porque quemé los porotos de soja? Voy a casa y vamos a quemar los porotos payares. ¡No! Sí, déjame, Susana. Vos a todos me decís que no. Los payares son los más grandes y hay que quemarlos. Bien quemado adentro de la sartén que tiene que quedar negra, negra, negra y ahí viene toda la buena suerte. Bueno, disculpen, disculpen que no los invite con nada, ¿eh? Pero, Sergio, yo tenemos que hablar muy seriamente con esta señorita. ¡Ay, mamá! Yo lo único que hice fue darle una mamadera de whisky al ministro Tavares y después le di con esto al juez Constantini. ¿No sabes cómo grita? No confieses nada a nadie, ¿eh? No. Bueno, ustedes tendrán que hablar. Nosotros no vamos, que tenemos el... Buenas noches. Bueno, adiós. Chao, que viene bien. Hasta luego. Gracias por la compañía. Cuidado con el escalón. No sé, chicos, pensaba en el frío. Sí, bueno, pero... No, pero no hace tanto frío. No, no, está lindo. El bendito. Mamá Cora, acá, acá. ¿A dónde? Soy yo. Ah, Marianela, ¿cómo le va? ¿Se acuerdan de la Marianela? Sí, mamá. Vayan ustedes, vayan que yo me quedo charlando un poquito con ellos. Chao, cachito. ¿Cómo le va, Mariana? Mal, mamá Cora. En realidad... Está triste. Usted sí, me siento triste. Muy triste. ¿Qué le pero pasó? Bueno, tengo la satisfacción de estar cumpliendo con mi deber. Pero para continuar mi tarea, mamá Cora, necesito de usted. Necesito que me dé datos. ¿De quién? Datos. Y yo no tengo mucho para contarle, recuerde Mariana. Algo, por favor. Algo para decirme. Y tengo que algo que me contó la Matilde de la... del juez, del, sí. No, del ministro Tavares. ¿Qué? Me dijo que le gusta tomar whisky con mamadera y que ella se la estuvo dando la mamadera. Y también me contó del juez... Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tavares? El juez Tavares me dijo que le gusta que le peguen con un latigazo. Él se desnuda y se pone en cuatro patas y ella le pega fa, fa. Pero no está mal, eso hay que pensar que por ahí son cosas del primer mundo, María Lela, ¿me entendió? Ahí la tenés, moviendo la lengua. Antonio, ¿no pensás hacer algo? Con tu madre, digo. ¡Antonio! ¡Lo vio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡No puedo apurarme! ¡Antonio, esperá! ¡Ay, usted lo vio que se fue! ¿Qué?
No me debe haber visto, Marianela. Sí, mamá Cora. ¿De qué estábamos hablando? No lo sé. No. Ah, sí, del juez. ¿Qué me decía? Ah, del jueves. No, pero usted sabe cómo ando de la cabeza. Me olvido de todo. Bueno. El otro día yo buscaba la espumadera y ¿sabe dónde la encontré? En el botiquín del baño. En el baño. Bueno. Usted sabe que yo se me daban vueltas los azulejos y yo me agarré fuerte de la esponja, pero lo mismo me caí. Bueno. Porque no vienen bien las esponjas últimamente. Verdad. Bueno, mamá Cora, vamos yendo. ¿Eh? Vamos yendo. Yo tengo que pasar por el supermercado. ¿Quiere que yo la alcance? No, yo voy, usted vaya. Me tengo que comer a comprar un churrasquito de hígado, me hago tres huevos fritos. Y tengo sopa guardada en la gaveta. Chao, María Elena. Chao, que le vaya bien. Pórtense bien, ¿eh?